Hace algunos días una terrible noticia acaparó la atención de infinidad de personas, pues el futbolista argentino Emiliano Sala viajaba con destino a Cardiff, Reino Unido, para incorporarse a su nuevo equipo deportivo después de que pagaran 17 millones de dólares por él. Sin embargo, su avión privado cayó al océano y no pudo cumplir con su sueño. Lo anterior ocurrió el 21 de enero pasado, y hoy 3 de febrero finalmente los restos del avión fueron encontrados en el fondo del Canal de la Mancha, así lo informó el equipo de una empresa privada a la que habían contratado para continuar la búsqueda luego de que el 28 de enero las autoridades británicas decidieran cesar las labores de localización del jugador y el piloto. Se sabe que el vehículo aéreo era piloteado por David Ibbotson, que tenía el encargo de llevar a Emiliano Sala aquel día entre Nantes y Cardiff. Los restos de la aeronave fueron hallados por el equipo privado dirigido por David Mears, según lo que confirmó en su cuenta de Twitter. Hay que recordar que una vez que las autoridades decidieron no buscar más, los seres queridos de Emiliano realizaron una campaña para recaudar fondos y poder pagar a una empresa privada con lo que comenzaron a sobrevolar la zona en la que se tuvo el último contacto con la aeronave, en busca de algo que pudiera ayudar a esclarecer lo que había sucedido. Hasta el momento se sabe que la entidad Air Accidents Investigation Branch, AIB, será el encargado de supervisar la recuperación de los restos, así como realizar la investigación correspondiente que permita determinar qué fue lo que ocurrió con el avión. Con información de El Universal, Twitter, BBC y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.